7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, desde Hemet, California, la cadena de televisión cristiana para el mundo, 7 Días TV, nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros, música, testimonios, noticias, eventos, a través de la palabra de Dios, 7 Días TV, una puerta al paraíso. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso? Les damos la bienvenida a este su programa En la Cocina TV. Gracias por recibirnos en sus hogares y les deseamos grandes bendiciones por sintonizarnos a través de este medio, donde les quiero recordar que aquí la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Todopoderoso en cada una de sus vidas. La palabra de Dios dice, queridos televidentes, en San Juan, capítulo 6, verso 56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo unido a él. Oremos, hermanos, pidámosle al Señor que con la fuerza de su amor, ministre la emisión de este programa a través del testimonio de nuestra invitada y que bendiga los alimentos que prepararemos en su nombre. Y hablando del menú, hoy les tengo un menú muy especial. Es la ensalada insignia de la cocina mediterránea. Es el famoso tabule. Es una ensalada muy refrescante porque lleva perejil, que sabemos las propiedades refrescantes, diuréticas del perejil, que sirve hasta para el aliento, ¿verdad? Lo han dicho. Lleva también trigo, que tiene grandes propiedades. Lleva limón, aceite de oliva, tomate o jitomate, como le quieran llamar, y todo esto mezcladito forma una de las ensaladas más especiales que podamos disfrutar. Por otra parte, tendremos una invitada quien trabaja arduamente para el Señor, a través de su ministerio, llevando el mensaje de Dios a todas las comunidades y familias que carecen de una voz de aliento, pero sobre todo del conocimiento y la grandeza de nuestro Creador. Quiero agradecerles a ustedes, amigos televidentes de En la Cocina TV, por sus comentarios y sugerencias que hemos recibido a través de nuestra página en la web 7diastv.com. Les quiero también hacer mención de que esta es nuestra tercera emisión al aire y les invito, mis queridos televidentes, a que envíen sus sugerencias, sus comentarios y hasta sus preguntas a través de 7diastv.com, haciendo clic en las ventanillas de las redes sociales de Facebook y de Twitter. Me voy a separar un momento de ustedes, pero no se muevan de allí, que ya regresamos después de esta importante pausa comercial. En la Cocina TV. Testimonios TV, la información real que nos identifica. Vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Gratitud TV, Gratitud TV. Dios Musical TV, noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV, un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso.
Y ahora, en La Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente, recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En La Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV, una puerta al paraíso, tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido, el verdadero concepto creativo. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando En La Cocina TV. En La Cocina TV. Y ya estamos de vuelta, queridos televidentes de En La Cocina TV. Y como ven, yo ya estoy lista para que demos inicio al programa de hoy. Voy a pedirle entonces a nuestro equipo de producción que me acompañen al mesón donde se encuentran los ingredientes del plato de hoy. Ya está todo listo, pero falta alguien muy importante, ¿no creen ustedes? Nuestra invitada del día de hoy, una mujer perseverante, una mujer guerrera y obediente en la palabra de Dios. ¿Quién mejor que ella para que nos cuente de su propósito? Démosle pues una bienvenida y recibámosla con mucho cariño. Bienvenidos a La Cocina. Televidentes de En La Cocina TV, hoy les tengo un programa muy especial y sobre todo una invitada de lujo, es la coordinadora de Guerreras en Acción y démosle la bienvenida, como siempre digo, sin preámbulos, a Elia Alvarado. Elia, bienvenida, hermana. Hola, Dios te bendiga. Qué placer. Gracias, hermana, qué placer tenerla aquí. Gloria a Dios. Con todos los televidentes. Bueno, primeramente yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por esta bella invitación que me han hecho. Y también a la cadena 7 Días TV. Qué bello que me hayan invitado, gracias. Y por supuesto también a En La Cocina TV. Exacto, qué rico cocinar, que nos gusta tanto cocinar, ¿verdad? Sí. Porque nos gusta el alimento físico, pero ante todo el alimento espiritual, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque ¿cómo es que dice la Santa Palabra? Que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Eterno, bendito. Amén, amén. Exactamente, la mejor arma que podemos tener así en esta vida, ¿verdad, hermana? Sí, claro que sí, así es. Pues cuéntenos un poquito, hermana, y comparta con nosotros y los televidentes, usted qué sabe, si de pronto sabe, si no, está bien, porque podemos aprender, de eso se trata, ¿verdad, claro, hermana? Sí, eso ha venido, eso ha venido. Hablemos, a ver usted qué sabe, de la comida en los tiempos de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, en realidad yo no sé mucho, vine a aprender, pero lo más bello es que lo que yo he visto en la palabra, ¿verdad? Como es que nuestro Señor alimentaba gente con tan pocos peces y luego el pan. Me fascina mucho porque sí estaba leyendo un poco acerca de los panes, el pan, de tantísimos granos y algo bellísimo. Y hasta la fecha podemos ver, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan de vida eterna. Entonces, veo que es algo mucho, muy importante en lo que es en la época de nuestro Señor Jesucristo y en lo que es el Medio Oriente. Exactamente. Y yo creo que en el mundo entero el pan
es como una pieza muy importante. Uno se sienta en un restaurante y lo primero que le llega es el pancito y lo primero que uno está esperando, ¿verdad? Y lo delicioso que es comérselo uno con aceite de oliva y con aceite, con el vinagre balsámico, con mantequillita, nos encanta el pan. Y nuestro Señor Divino pues puso un ejemplo muy claro y muy tangible. Yo soy el pan de vida. Así es. Qué maravilla, hermana. Pues sí, usted está muy bien informada de lo que se comía en esos tiempos. Los granos, por ejemplo, no hay como los granos para enriquecer nuestro organismo. ¿Por qué? Sí. Porque tienen hierro, tienen potasio, tienen proteínas, están súper enriquecidos. Así es. En la época en que nuestro Jesús pasó por esta tierra, ellos comían muy sano y sigue siendo la dieta más rica en el mundo. Sí, y lo asombroso también de esto es de que hablando de los granos, o sea, grano de cebada, grano de trigo, como a ciertos profetas les ordenó comer por tantos días, 31 días o 20 días, 18 días, puro pan. Y puro pan de diferente, le daba el nombre de cada grano que tenía que ser su pan y comerlo por tantos días. Es algo fabuloso. Qué maravilla, yo creo que deberíamos estar aprendiendo. Yo les voy a seguir trayendo información sobre los granos porque hay cantidades de granos. El Santo Creador, el Padre Eterno, puso una variedad, pues no innumerables, pero sí una gran cantidad de granos que deberíamos aprender aquí y que deberíamos aprender a manejar, conocer sus propiedades y utilizarlos en nuestra comida diaria, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque es muy importante nuestro cuerpecito. Yo me cuido mucho y yo me cuido mucho de lo que entra por esta boquita, lo que sale por supuesto también, ¿verdad, hermana? Que tenemos que ser muy cuidadosos lo que sale por nuestra boca. Así que ya volvemos con mucho más, ¿verdad, hermana? Claro que sí. 7 días TV, una puerta al paraíso. Está presentando En la Cocina TV. Qué rica la estamos pasando el día de hoy, hermanos. Y vamos a estar cocinando algo delicioso, como les conté, y con esta invitada de lujo. Así que sin más preámbulos, si usted me permite, Elia, pues un buen cocinero que se respete debe tener su delantal, ¿verdad? Bueno. Y su gorro. Entonces, mire. Es adelante. Así me gusta, que esté disponible y positiva. Ok, perfecto. Y este gorro precioso que nos hizo muy especialmente la hermana Arlette, que le mando un saludo muy especial. Sí, claro. Póngaselo usted, hermana, si quiere le ayudo. Exactamente, pin. Pelo para atrás, ¿verdad? Otro, sí. Perfecto, preciosa. Nos deberían tomar una foto cada vez que mis invitados se pongan el gorro, una foto para el recuerdo, ¿verdad? Así es. Te ves preciosa. Bueno, si no te molesta, entonces vinimos fue a cocinar, eso sí, a cocinar comida sana, comida que enriquezca nuestro cuerpo y por supuesto nuestro espíritu esté fortalecido en nuestro Dios amado. Así que hermana, si no le molesta, por favor, me ayuda con el perejil a picarlo un poco. Puliditamente, y este es el trigo siempre se calienta agua y cuando esté hirviendo, entonces se agrega al agua hirviendo el trigo. Muy bien, mientras usted lo agrega, yo voy a picar este perejil. Gracias. Hermana, estábamos hablando de que el trigo y todos los granos son tan maravillosos, tan enriquecedores para nuestro cuerpo. Y que es tan importante que eduquemos nuestros niños con buenos hábitos alimenticios. Usted puede creer que en este país, hace 20 años, era uno de los países más sanos. Ahora está en los últimos de comida sana. Sí, desgraciadamente sí es. ¿Pues sabe por qué? Porque todo el mundo está a la carrera buscando comidita rápida, y esa comidita rápida no alimenta. O sea que yo creo que esto tiene que ser un trabajo desde la casa, ¿verdad? Sí, que eduquemos nuestra familia, que eduquemos nuestros hijos, que demos buen ejemplo, porque no hay como comer sano. A mí me encanta, yo ya me acostumbré y no hay como lo verde, como lo fresco, como lo... ¿Qué es esto? Esto lo puso el Creador en la tierra para nuestro alimento. Así es. Bueno, pues en la Cocina TV vamos a aprender muchas cosas y principalmente nosotros como padres, ¿verdad? Vamos a aprender a llevarle a la mesa comida sana. Y que nuestros niños se vayan acostumbrando y vayan empezando a desarrollar ese sentido del gusto
Porque los seres humanos es algo raro, ¿verdad, hermana? Que nos vamos como acostumbrando a lo que nos den, a eso nos acostumbramos. Sí. Y eso nos va gustando. Entonces, desde niños, que les demos el brócoli, que el perejil, que vean la berenjena, que vean el ajo, venga mijo, venga mija, mire qué delicia, que disfruten el olor de un limón, la textura, es que todo son piezas de arte. Sí, no me digas que no. Sí. El Señor lo hizo. Bendito por siempre, bendito el gran artista de todos los tiempos. Y cada pieza que uno mire tiene su encanto. Así es, entonces es una maravilla. Gracias, la veo como muy pulidita. Yo la voy a contratar en esta cocina. Wow, está muy bien picadita ese perejil. Les vamos a mostrar cómo la hermana aquí está picando. Síganme picando un poquito eso. Ah, muy bien. Yo voy a revolver allí con esta cucharita el trigo. Muy bien. Qué rico huele. Que nada más, qué bello. Eso le estaba diciendo, el perejil, se siente ese aroma, ¿verdad? Sí. Fresco, de naturaleza, limpio. Así es, y es que todo lo que hizo el Señor lo hizo perfecto. Exacto. Aún lo más mínimo, wow, qué bello. Así es. Y lo más hermoso es que podemos disfrutar de ello. Y en muchas ocasiones lo podemos cultivar en casa. Exacto, eso solamente es lo que yo quiero. Son las semillas, sí. Solamente con la semillita podemos ponerla, depositarla en tierra y el Señor se encarga del resto. Pero sabe, hermana, que yo he escuchado que es muy importante que empecemos a sembrar, que sepamos sembrar. Así es. Si no me equivoco, en la palabra santa dice que llegarán tiempos en que tendremos que saber cultivar la tierra, tendremos que tener nuestro propio alimento, hermana. Sí. Entonces yo los invito a nuestros queridos televidentes de que empecemos a curiosear, se llama, ¿sí? ¿Verdad? A curiosear y a sembrar semillitas también, que el tomatico, que el cilantro. Yo tengo, por ejemplo, en mi casa hojitas de laurel, tengo tomillo y tengo orégano. Wow. Así que ya volvemos con mucho más, queridos televidentes, ¿verdad? En la cocina TV. Testimonios TV, la información real que nos identifica. Vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Gratitud TV. Gratitud TV. Dios Musical TV. Noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV. Un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV. Una puerta al paraíso. Y ahora, en La Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente. Recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En La Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido, el verdadero concepto creativo. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando En la Cocina TV. En la Cocina TV. Pues sí, mis queridos televidentes, aquí seguimos cocinando y cocinando de lo bueno. Eso sí. Claro que sí. Ahora vamos a conversar un ratico con Elia. Elia, cuéntenos,
de este proyecto tan maravilloso de Guerreras en Acción. El nombre me fascina y sé que a todos allá en casa les fascina y les llama la atención. Cuéntenos un poco el proyecto, de qué se trata, cuáles son sus intenciones, qué buscan en sí. Cuéntenle a los televidentes. Bueno, pues, queridos televidentes, Ministerio Guerreras en Acción Interdenominacional, el Señor lo creó con el propósito de que la mujer que se encuentra, no nada más en este valle, sino en donde quiera que nos puedan escuchar y ver y podamos nosotros llegar, sea sana. Sea sana con el fin, hermanita, de que esa mujer tenga una relación íntegra con el Padre. Y después de ello, por supuesto, con su familia, con su esposo. Hemos aprendido que nuestra guerra es una guerra espiritual y que nuestro enemigo, dice la Biblia, que no es carne ni sangre, sino que principados y potestades. Cada mujer en el Ministerio de Guerreras en Acción estamos aprendiendo a pelear con las armas del Espíritu, con lo que es la palabra de Dios. Y es algo bien bello porque a partir de que la mujer es sana, es limpia, limpia de toda amargura, todo resentimiento, todo odio. Y es fuerte. Amén. Cuando ella es limpia, cuando ella decide ser una guerrera del Señor primeramente, porque Ministerio Guerreras en Acción no es una mujer, somos todo ese equipo que lo complementamos, todas las que de una manera o de otra somos parte de él. Y nuestro capitán, por supuesto, es Cristo Jesús. Entonces, después de que ella es sana y ella busca al Señor en espíritu y en verdad, está fortalecida. Exactamente. Está fortalecida, porque amén, no hay nada que nos dé más fuerza, no solamente físicamente, pero interiormente, que estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Es una mejor esposa, mejor madre. Y el propósito también es que la mujer, al ser sana, al ser fortalecida con el poder divino del Espíritu Santo, sea una mujer del ministerio. Ay, qué bueno. Porque no hay como ser sana para servirle al Padre, para poder hacer la voluntad de Dios en la tierra. Algo bello que Dios nos ha enviado, y eso no nada más al varón, que es la cabeza del hogar, y que nosotros pues nos quitamos el sombrero ante él, porque el Señor nos llamó a él como cabeza de hogar, como sacerdote. Sí. Nosotras queremos también hacer algo para el Señor y trabajar para la viña del Señor, llevando su palabra a todos los rincones de la tierra que sean posibles. Felicitaciones, felicitaciones. Gloria. Qué proyecto tan maravilloso y tan importante. Yo creo que estamos en unos tiempos en que ya es hora de que nos sacudamos y busquemos el sendero, la luz eterna, la roca fuerte. Porque yo creo que se nos llegó la hora de buscar lo que verdaderamente amerita esta existencia. Hay dos puntos que quiero tocar con usted. Es uno, la fortaleza, tan importante, porque esta vida es maravillosa, ¿verdad? Pero hay ratitos en que, ay, qué cansancio, qué tristeza, que tantos estrés, tantas responsabilidades. Pero cuando uno está con Dios, la fortaleza, ¿qué es lo que, de dónde sacamos esa fortaleza? ¿Dios no la provee? Cuéntenle a los televidentes. ¡Guau! Wow, qué bonita pregunta. Pues sí, Dios la provee. La provee a través de la lectura de la Biblia, a través de la alabanza y la adoración en tu intimidad. Vamos a la iglesia, es bueno, es muy bueno alimentarnos en la congregación, porque la Biblia es clara cuando dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero amiga, hermano, que nos miras en este momento, sí, pero también es bien importante que tú te nutras en tu intimidad. Ministerio Guerreras en Acción, enseñando a las mujeres a vivir un eterno ayuno. ¿Por qué le llamamos eterno ayuno? Porque no sabemos cuándo la mujer de ministerio está en ayuno. Solamente nos dice, hoy no puedo. Y eso, yo he visto en ellas una fortaleza descomunal, algo bien bello. Las mujeres del Ministerio Guerreras en Acción, no solamente cuando nos hacen una invitación a cualquier congregación y me dicen, me provees de la predicadora, ellas son las que les digo, prepárate. Y tenemos varias hermanas que ya están definitivamente, ¿cómo podríamos decir? Que son parte del ministerio, porque el Ministerio Guerreras en Acción, como dije hace un momento, no es una mujer, no es una persona, somos todas las mujeres que colaboramos en él. Vale la pena invertir en nuestra relación con Dios. Cuando uno invierte leyendo la palabra de Dios, hay gozo, hay salud,
hay un esplendor en la existencia, hay un conocimiento, hay visión. O sea, invite a nuestros televidentes y cuénteles un poquito por qué vale la pena sentarnos y dedicarle tiempo al conocimiento de ese Padre amoroso, maravilloso, que dichosamente tenemos. Grande y poderoso. Hay tantas cosas hermosas como podemos alabar y bendecir su nombre. Tenemos suficiente para decir. Sí. Bueno, sí, definitivamente, hermanos, amigos, hermanita, es bien importante, es de suma importancia tener una relación íntima con el Creador del Universo. ¿Por qué? Porque hay crecimiento, hay dirección divina, porque hay revelación a tu vida. Cuando tú buscas al Señor en espíritu y en verdad, que la Biblia dice que es necesario que así sea como le busquemos, el Señor habla a tu vida, habla a tu corazón. 7 días TV, una puerta al paraíso. Está presentando En la Cocina TV. Aquí huele delicioso, pero sí, antes de comer queremos y estamos muy curiosos, yo sé, porque si yo no estoy, yo sé que todos en casita también lo están. Así es. Cuéntenos un poquito cómo llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Eso es algo bien, bien tremendo y bien, fue algo tremendo. Fue en un tiempo de crisis, no tanto económica, bueno, sí, también económica, cuando hablábamos un poquito de que estaba la guerra de Kuwait. Nosotros vivíamos en Tijuana y nos venimos para acá, mi familia y yo, mi esposo, nos venimos para acá. Nuestro matrimonio estaba en crisis. Yo había hablado con mi esposo de que en 3 semanas, si eso no se componía, yo me iba para mi tierra. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy, me llevo a mis hijos, eran 2 en aquella época, 3, una recién nacida, perdón. Y yo dije, yo me voy. En eso él me dice, mira, dice, ¿ves a aquella persona que viene allá? Dice, es cristiano. Y yo me quedé así, le dije, pues yo también soy cristiana. Dice, oye, ¿es aquella música? Dice, los cristianos se van a reunir ahí. Y yo me quedé asombrada porque en verdad, yo nunca, a mí nadie nunca me había dicho que había un Cristo que resucitó, un Cristo que murió por tus pecados y que a través de ese sacrificio tú podías obtener el perdón y la vida eterna. Y me dijeron, una hermanita ancianita me dice, hermanita, Cristo le ama, usted no lo mira, pero él está aquí. Y dije yo, ok, sí. Entonces esa noche, para que no me estuvieran molestando o atosigando, como decimos en mi tierra, me dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Yo la acompaño. Y me llevan hasta el frente y me hacen repetir la oración de fe. Que para mí no hubo cambio alguno, porque la repetí solamente. Ay, dije. So, cuando me preguntan a mí, cuando hacen la pregunta de que quién está enfermo y si necesitas oración, al instante la hermana viene corriendo y yo me paro de un solo, dijeran nuestros hermanos centroamericanos. Y sí, me levanto y me voy y empiezo a caminar y viene la hermanita y le jalo el brazo. No quería que ella me tocara. Empecé a avanzar y me paré en el frontal, porque eran 2 puertas, me paro en el frontal y le dije al Señor. Dije, Señor, si tú existes, si tú eres real, transfórmame, cámbiame, porque yo me voy de este lugar. Yo agarro mis cosas y yo me voy a México. Hermana, empecé a caminar, empecé a avanzar y el Señor fue tan bello y tan lindo que Él transformó mi vida. Mi vida fue transformada y no fue en un abrir y cerrar de ojos, pero sí, el Señor ahí fue donde hizo el cambio. Mi testimonio es algo tremendo, mi conversión es algo tremendo, porque atrás de esto hay muchas cosas en mi vida que yo era una mujer rebelde, tenía yo, yo creo que posesiones demoníacas, espíritus malos en mi vida a causa de la rebeldía de mi corazón. Me gustaba tomar, me gustaba fumar, hacíamos drogas, mi esposo y yo juntos, muchas cosas en el pasado. Pero cuando ese día el Señor, le dije eso al Señor, en el umbral y empecé a avanzar, el Señor me fue liberando poco a poco. Cuando yo llegué al altar y dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y yo sentí esa paz, ese gozo. Adentro de mí había un júbilo, unas ganas de gritarle al mundo, Dios es real, Dios existe. Hermana,
queridos televidentes, yo alcé mi mano y le dije, Señor, ayer tú sabes bien que lo hice por compromiso, pero hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Aleluya. Y a partir de ese momento, amigos, hermana, mi vida ha sido tan bella. He tenido luchas, he tenido pruebas, pero de todas ellas puedo decir, hasta aquí me ha guardado Jehová. Ay, qué rico. Para mí, Cristo, para mí, la experiencia en el Señor cada día es algo bello y hermoso, de lo cual yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de decirle al Señor, como tú lo puedes hacer en este momento, decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Invita a nuestros televidentes, sí, a que lo hagan. Hay un cambio total en nuestras vidas. Así, ¿verdad? Es. Cuando se entrega su vida a los pies de nuestro Señor. Así es. Invite a nuestros televidentes, ustedes. Sí, amén. Querido amigo, yo no entendía eso de entregarle tu vida a Cristo, o yo voy a dejarlo todo. No tienes que dejar nada. El Señor te va limpiando como el diamante, como el oro cuando lo recogen del río, es una piedra. El Señor te va puliendo. Ahora, a mis 22 años de estar sirviéndole al Señor, yo lo puedo ver claramente. Desde el primer momento en que me convertí, el Señor ha hecho grandes cosas. Y recibir a Cristo en tu corazón es tener una relación con Él. Tú no tienes que dejar nada, ni decir, no estoy listo. Nadie estamos listos. Solamente Él en este momento toca las puertas de tu corazón y te dice, si tú me abres la puerta de tu corazón, entraré a ti, dice la Biblia. Estaré contigo y cenaré contigo. Pero para eso, cuando tú la abres, tú le dices, Señor, limpia mi casa, limpia mi corazón. ¿Por qué? Porque está lleno de cosas que no le agradan a Dios. Pequeñas cosas como la murmuración, la mentira, el enojo, la ira, la contienda. No sé, tantas cosas tan pequeñas, sin contar el adulterio, la fornicación, el ser borracho, el tomar vino en abundancia, valga la redundancia, dice nuestra hermana, ¿verdad? Sí. No, y aún sin exageración, ¿ok? El vino le hace mucho daño a nuestro organismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero si tú recibes a Cristo en tu corazón, no te preocupes por lo que tú vas a dejar. Preocúpate por lo que Dios va a hacer por ti. Y agradece. Alégrate. Amén. Alégrate por lo que Dios puede hacer por un corazón que está abierto a que Dios entre y more en nuestros corazones. Así es. Porque, como digo yo, no hay mayor tesoro que los humanos podemos encontrar que lo que es una relación con el Eterno Bendito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que quedan muy bien todos invitados. Por aquí la experta, la guerrera en acción. Ya volvemos con más de En la Cocina TV. En la Cocina TV. Testimonios TV, la información real que nos identifica. Vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Gratitud TV, Gratitud TV. Dios Musical TV, noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV, un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, en la Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente, recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En la Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. En
7 Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido, el verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando En la Cocina TV. En la Cocina TV. Gracias a nuestros queridos televidentes de En la Cocina TV por permanecer allí atentos a la emisión de este, nuestro tercer programa. Los invitamos, queridos televidentes, a que entren a nuestra página web 7diastv.com y hagan clic en la ventanilla de redes sociales y dejen sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. Les quiero contar que aquí el formato o estilo del programa no solamente es cocinar, primero que todo, aprender de Dios, cocinar comida sana y buena y también compartir con nuestros invitados sus testimonios. Y yo sé que ustedes, como yo, queremos saber del testimonio aquí de nuestra querida invitada. Cuéntenos un poquito su testimonio, por favor. Wow, como mi testimonio sería muy largo, pero yo tengo un testimonio precioso de lo que Dios hizo conmigo hace algunos años, aproximadamente unos 14, 15 años. Una ocasión llegaron vivíamos en Tijuana, llegaron allá una brigada de salud. Y de repente, pues, que fuimos, ¿no? Que nos hicieran unos chequeos. Y todo pasó bien. Nos animamos entre todas las vecinas, hermanas en Cristo, y nos fuimos. Como a la semana llega la ambulancia a mi casa. Y wow, me quedé asustada, me asustó, pero me impresionó. Uh-huh. Llega la ambulancia a tu casa y te dice, tiene que ir con nosotros, dice, porque le encontraron papilomas. En lo que es el bajo vientre. Y pues yo no sabía ni qué era eso. Y les digo a mis hijos, ahorita vengo, no sé qué está pasando. Me suben a la ambulancia, me llevan al hospital. Y wow, cuando me enseñan una radiografía, hermanos, hermanita, me asusté realmente porque dije, ¿qué es eso? Eran como unas uvas acostadas, unos dos racimos así que se juntaban y muchas uvitas, unas grandotas y chiquitas. Y dije, wow, ay Dios mío, pero ¿qué es eso que yo tengo? Y me estuvieron checando durante casi unas 3 semanas o 4 semanas seguidas. Cada viernes me checaban para ver si nos explotaban, yo no sé. Y yo orando a Dios, y le dije a mi pastor y a mis hermanos, le dije, miren, pasó esto, me llevaron de emergencia al hospital y no sé qué es lo que tengo. Sabía que eran papilomas, me quedó grabado eso porque eso fue lo que me dijeron. Y de repente, pues en las oraciones, orando y pidiéndole al Padre que pusiera su mano poderosa sobre mi cuerpo, ¿verdad? Ya que desde aquel tiempo yo ya trabajaba en evangelismo, trabajaba con niños. Siempre he trabajado desde que me convertí en la obra del Señor para su gloria y su honra. Y yo no podía hacer mucho en ese momento porque tenía yo muchas citas médicas. Y en un momento a otro, cuando me dicen, Elia me dijo, la doctora, quiero que vengas preparada para quedarte unos 3 días, porque te vamos a hacer unas biopsias y de ahí vamos a proceder. Entonces en ese momento yo le dije al Señor, tengo una campaña de niños. Si es tu voluntad que yo me quede en el hospital, hágase tu voluntad. Llego al hospital. Empecé a evangelizarme porque cada vez que llegaba repartía tratados a toda la gente. Les hablaba de las maravillas del Creador y les decía yo que Cristo les amaba. Y la gente me decía, ¿y tú qué haces aquí? Y dije, el Señor me trajo con un propósito. Yo no sé cuál es el propósito, pero aquí vengo porque me encontraron esto. Pero mi Dios es poderoso. Ese día llegué, saludé a la gente y les hablé de Cristo y me dicen qué pasara. Paso, me preparan, pero antes de extraer la biopsia de esos papilomas,
me ponen otra vez en radio, en una emisión, un ultrasonido. Lo ponen en cámara para dirigir la biopsia. Lo ponen en cámara y todo mi bajo vientre estaba limpio. ¡Wow! Alabado el nombre del Señor. Le dije, yo, me dijeron, ¿qué hiciste, mujer? Wow. Y le dije, pues, tomé mucha rodillina, que es mucha oración y mucha lecturina. Y el Señor me sanó de una forma extraordinaria. Y como esa sanidad han ocurrido varias en mi vida, y yo le doy gloria a Dios, honra y alabanza, porque para mí ha sido y será lo más bello y lo más grande que me ha sucedido en mi vida. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando En la Cocina TV. Qué testimonio el que hemos escuchado hoy de nuestra querida invitada. Amigo, amiga, si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, es el momento. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. ¿Les gustaría cenar esta noche con Jesús? Pregúntense eso. Ya volvemos después de estos importantes cortes comerciales. En la Cocina TV. Testimonios TV, la información real que nos identifica. Vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Gratitud TV. Gratitud TV. Dios Musical TV. Noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV. Un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV. Una puerta al paraíso. Y ahora, en La Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente. Recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En La Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido el verdadero concepto creativo. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. En la Cocina TV. Y de nuevo, gracias, queridos televidentes, por permanecer allí atentos a esta, nuestra tercera emisión al aire. Bienvenidos a La Cocina TV. Y aquí seguimos, queridos televidentes, con el temita ese que a ustedes les gusta tanto, yo sé, y son las preguntas de nuestro querido público. Ya saben que todos y todas lo pueden hacer a través de la página web 7diastv.com y hagan clic en La Cocina TV y hagan preguntas espirituales que llenen y
alimenten nuestro espíritu, y también la pueden hacer, por supuesto, sobre cocina, sobre alimentos, sobre lo que ustedes quieran, porque aquí estamos para contemplarlos. Así que sigamos entonces y démosle la bienvenida a la pregunta de Marina Sandoval para usted. Y le preguntan, los pasos más importantes para que nuestra fe crezca. Ella está preguntando desde Santa Mónica, California. Ah, muy bien. Pues Marina, una de las cosas que yo aprendí a través de la palabra de Dios es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, todo lo demás os vendrá por añadidura. Lee la palabra, ora. Si no sabes orar, tú inclínate y dile, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo recuerdo cuando Jacob, vino el ángel de Jehová y ellos tuvieron una pelea, una lucha. Cuando Jacob lo pudo agarrar, le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Si tienes alguna necesidad o solamente por agradecimiento, el ayuno y la oración son muy importantes. Muchas gracias. Gracias por enseñarme también, porque nunca paramos de aprender, ¿verdad? Vamos con una segunda pregunta y es de Pedro Buitrago de San Jacinto, California. Pedro me pregunta a mí, dice, ¿por qué y qué como? Y que ¿por qué soy vegetariana? Interesante. Sí. Bueno, todo es delicioso, ¿verdad? Sí. Después de la Adán y Eva, nuestro Señor Dios, el Creador, nos permitió comer ciertos alimentos, ¿verdad? La gran mayoría. Pero bueno, soy vegetariana, sinceramente no sé por qué. Fue como una inspiración divina que me sacaron y me pusieron en esta dieta vegetariana. Y estoy muy feliz. Yo sé que los animalitos saben muy delicioso, pero estoy feliz disfrutando lo que son los vegetales, los cereales, las pastas, los frijoles, el tofu, por ejemplo, que es una gran hecho de frijoles de soya y es una gran fuente de proteína. Así que eso es lo que como y soy feliz siendo vegetariana. Espero que ustedes, y les voy a traer muchos secreticos y muchas receticas vegetarianas para que nos alimentemos así sanito. ¡Qué bien! Ok, seguimos con otra pregunta para ti, de Adriana Vázquez de Hollywood. Muy bien. Dice, la orientación mejor que nos puedes dar para alguien que quiere empezar a leer la Biblia. Cuéntales, por favor. Pues Adriana, algo que a mí me encanta en lo personal, leer la Biblia en un año lo puedes leer en tres partes. Divide tu Biblia en tres partes, por ejemplo, divídela en Génesis, es la primera. Salmos es algo precioso y algo inspirador. Y Mateo. Por ejemplo, empiezas con Mateo, puedes leer uno o dos versículos al día. Después puedes leer en ese mismo día, lees también un salmo y lees dos versículos de Mateo. En ese mismo día. Porque te vas a topar con que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y va a ser un poquito más de conocimiento para nosotros leerlo desde ese método. Lo leí en un, me parece que en un libro, ese tipo de ese método, y fue el que más me ha fascinado. Bueno, definitivamente. Pues muchas gracias, porque es un gran consejo. Muchas gracias de corazón, de parte de aquí del programa y de parte, yo sé, de todos los televidentes. El Antiguo Testamento es un libro que conforma, pues, varios libros, ¿verdad? El Antiguo Testamento, maravilloso, el Nuevo Testamento y los Salmos y los Proverbios. Sí, precioso. Eso ahí tenemos gran alimento, manjares para alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Sí. Vámonos ahora entonces con José Reynosa de Pandel. Y me preguntan, me siguen preguntando por qué vegetariana y qué como de proteínas. Vegetariana porque me encantan los alimentos, me encanta comer, me fascina. Y las proteínas las consigo mezclando los frijoles con los cereales. Quiere decir que si yo como frijoles y preparo, por ejemplo, los frijoles que los suramericanos y centroamericanos tanto comemos y que nos encanta, ¿verdad? Que crecimos comiendo frijoles, pues bueno, que no me falte el pan o que no me falte el arroz. Oh, wow. Y eso lo mezclo y va a conformar una proteína completa. Bueno, así muy que bueno ya saben. Sí, ahí vamos todos aprendiendo, ¿verdad? Así que volvemos más y ya saben, queridos televidentes, que si quieren hacer preguntas, háganlo a 7diastv.com en la ventanilla. ¿Cuál ventanilla? En la cocina TV. Aquí estamos para ustedes. Ya volvemos. 7 Días TV, una puerta al paraíso.
está presentando En la Cocina TV. Bienvenidos a la Cocina TV. Entonces, lo importante es, después de que el trigo ya está deliciosamente cocinadito, lo mezclamos con el perejil y la menta, y vas a ver que todos estos colores, estos aromas, estas texturas se van mezclando, y mira qué delicioso. Te cuento que esta es la ensalada insignia de la cocina judía o mediterránea, el famoso tabule, que te puedo apostar Jesús en sus tiempos lo comía. El tomate o jitomate, como le queramos decir, es una pieza muy importante del tabule, ¿me entiende? Entonces, ya sabemos entonces que los ingredientes son, el más importante de todos sí es el perejil, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a ese lo acompaña el trigo, que está cocinado en agua hirviendo, y también tenemos las hojitas de menta, que les da un sabor tan exquisito, porque refresca, ¿me entiendes? Ahora que lo vayan a probar, se van a dar cuenta el sabor tan exquisito que la menta le ofrece. Y el trigo nos aporta también una gran cantidad de fibra y hasta de proteína. Wow, ¿me entiendes? Qué bendición. Exactamente. Entonces, estos son alimentos cultivados en la tierra para nosotros. Esto es la hermosura de Dios para nuestro paladar. Qué bello. Y yo creo que aguanta con otro tomatico, ¿verdad? Para que quede más vistoso. El tabule, entonces, su aderezo es limón. Vamos entonces con aceite de oliva, que es tan importante que es uno de los aderezos principales de la cocina israelita, ¿verdad? Sí. Sabemos que allá crecen los olivos, cantidades. Sí, tú sabes que en Israel hay cantidades de verduras, cantidades de frutos de olivo. Tú sabes que es la tierra que emana leche y miel, así, ¿verdad? Es una tierra tan rica, tan próspera, que seguro que es la tierra bendecida por el Eterno, su tierra escogida. Bueno, entonces un poco de sal. Trato de usar, eso sí, sal kosher, que es la sal esta muy bien cuidada. Un poco más de limón. Hermana, si me ayuda con las pepitas que se me han ido. Ahí, por favor, gracias. Perfecto. Vamos entonces con la sal. Y vamos entonces a mezclar bien los ingredientes. Y ahí vamos a tener el perfecto tabule. Aquí huele delicioso, ¿verdad? Sí, sí. Riquísimo. Tengo testiga de que huele delicioso. Ojalá tenerlos aquí a todos mis televidentes de La Cocina TV, a que compartan y disfruten los olores y los sabores de que el Padre Creador nos provee. Porque aquí queremos aprender eso, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Entonces, qué rico aprender a manejar alimentos que de pronto antes los teníamos por allá como arrinconados, como que no sabíamos utilizarlos muchos. Es una realidad. Exacto. Me imagino que usted está contenta porque mire qué deliciosa este perejil. Y como lo bueno no dura mucho, pero gracias a Dios por lo bueno, ¿verdad? La invito a que oremos, le demos infinitas gracias al gran proveedor por estos alimentos que nos permite hoy, ¿verdad? Sí. Gracias por su visita. Su y placer. Que podamos entonces probar estos alimentos tan deliciosos. Claro que sí. Invitemos a los televidentes a que nos acompañen aquí a orar por los alimentos que aquí vamos a compartir y que espero que ustedes allá también los tengan abundantes en vuestra mesa. Así es. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios ahí donde están. Vamos a pedirle que proveas cada una de sus necesidades. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia, dándote gloria y dándote honra, Padre, alabanzas a tu nombre, Cordero Santo, porque nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor, en este bello programa de 7 días TV. Aquí en La Cocina TV, donde en este momento pedimos que bendigas esta rica ensalada, Padre, Señor, y Al probarla, tener un poquito de ese sabor, el que tú en un tiempo probaste, creemos
en el nombre de Jesús, suple las necesidades de todos aquellos que nos miran y esperamos que ellos también puedan prepararla así con la receta que hoy se ha dado. Señor, bendícela, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por ella. Amén. Gracias, Padre. Amén. Te amamos. Pues ojalá, como dije, estuvieran aquí. Vamos entonces a servirnos un poco. Yo soy mucho de maderita y de cositas así, sí, naturales. Me estoy dando cuenta. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mira qué lindo esos colores, ¿verdad? Que a los hijos hay que enseñarles a que, bueno, coman cositas frescas, ¿verdad? Una, dos y tres. Sí. Y una, dos y tres por aquí. Tengo una amiga que le fascina comer y no se sirve día 3, sino que se sirve día 7, 8, 9 cucharadas. Así que buen provecho. Gracias. Hermana y querida invitada, ha sido un placer. Gracias. Y les prometo a ustedes televidentes, porque yo sé que la quieren tener otra vez en el programa. Cuando gusten. Yo te quiero tener otra vez. Yo estaré aquí. Y mil gracias. Que el Señor te provee, te bendiga a ti, a tu familia, a todos tus proyectos. Salúdame a Guerreras en Acción, que espero algún día nos juntemos todas en este programa y las podamos presentar a los televidentes en cualquier parte del mundo para que las conozcan. Así que, queridos televidentes, un placer haber compartido hoy con ustedes. Se despide, me despido de ustedes. Felicidad, prosperidad, mucho amor. Y aquí estaremos con grandes cosas el próximo programa de La Cocina TV. Chao, chao. Bye, bye. Dios les bendiga. En La Cocina TV.